nagusiak edozein kargu publiko betetzeko duen sinesgarritasunaren gainean. López de Munen jauna, zurea. Bai, eskerrik asko, eguerdion. Me gustaría saber primeramente quién responderá a la pregunta de que realizábamos, si va a ser usted, señor Oregi, o será el lehendakari. Pues va a ser cierto que a ustedes la corrupción les pone muy nerviosos. No estamos hablando, usted hablaba antes y sobre todo le decía a un portavoz anterior que nos estábamos equivocando del área competencial, todo lo contrario. De lo que trataba mi pregunta, y creo que ustedes los del Gobierno se están equivocando del área competencial, es de si van a dar amparo y cobijo político a un alto cargo político acusado de corrupción. Y eso no es hablar de gestión de Metro Bilbao. Con lo cual, quien me debería estar respondiendo, quien debería responderme, es el señor lehendakari. Por favor, le pido que no me hable usted ni de que existe paz social, ni de que hay una mejora en los servicios, ni nada, porque de lo que los pasivos con los que cuenta el señor Eneko Arruebarrena son clientelismo político, amiguismo, pelotazo urbanístico, viajes gratuitos previos pagados por las empresas adjudicatarias, amenazas y tráfico de influencias. Usted no tiene nada que contarme, es el señor lehendakari, que tristemente no me está prestando mucha atención, el que me tiene que dar y decir si usted cobija y ampara al señor Arruebarrena políticamente. ¿Ustedes amparan y cobijan a un corrupto políticamente? ¿Sí o no? Es una sí o no, señor lehendakari. Es bastante sencillo. No quiero que me hablen de gestión. Le estamos preguntando, la pregunta era otra y iba dirigida a usted directamente. Pero, como siempre, tendremos que ver cómo responde un cargo del Gobierno, porque la corrupción a ustedes sí les pone muy nerviosos. Eskerrik asko, López de Munien jauna, erantzuteko, Oregi anderea, zurea da hitza. Bai, eskerrik asko berriro ere, eta egunon guztioi. Ba, beitu, berriro ere gauza bera esan behar dut, ze zu zara, zure galderan, esaten duzuna, sartzen duzuna, Leioako kudeaketa eta baita Metro Bilbaoarena, ze biak daude, biak azaltzen dituzu, aipatzen dituzu zure galderan. Eta lehen esan dudan bezala, ezin dana onartu da, ba gauzak nahastea. Ez da que nos estamos equivocando de área competencial, nik ez dut esan que ustedes se equivoquen de área competencial. He dicho que están ustedes mezclando y confundiendo intencionadamente ámbitos institucionales diferentes. Además de momentos diferentes y además de cuestiones diferentes. Y corresponde a los órganos municipales del Ayuntamiento de Leioa abordar estas cuestiones en las instancias en las que entiendan oportunas. Nosotros como Gobierno, nos ocupamos de la gestión de los transportes y, por cierto, no nos ocupamos directamente del Metro de Bilbao. Formamos parte del Consejo de Administración de Metro de Bilbao y del Consorcio de Transportes de Vizcaya. Pero no llevamos el metro de Bilbao directamente. Eskerrik asko, Oregi anderea. López de Munien jauna, zurea da hitza. No, si nosotros y nosotras somos conscientes de lo que hacen ustedes y de lo que no están haciendo. De lo que están haciendo es amparar políticamente a un corrupto. De lo que no están haciendo es poner a esa persona fuera del cargo político que hoy ostenta. Porque lo que no ha dicho usted es que ustedes forman parte del Consejo de Dirección de Metro Bilbao y nombran al director gerente, también conjuntamente con el Ayuntamiento de Bilbao y la Diputación Foral de Vizcaya. Con lo cual, algo tendrán que decir también en esto. Y por eso le preguntábamos al señor lehendakari, y no a usted, porque de nada o no teníamos ni una sola pregunta en relación a si gestiona bien, si gestiona mal, si lo hace regular o lo hace peor que el anterior. Lo que queríamos saber es, ¿ustedes amparan a un corrupto como un cargo de alta dirección política? ¿Sí
o no. Y si es sí, digan por qué. Y si es no, digan qué van a hacer al respecto. Pero le vuelvo a preguntar, señor Lehendakari, yo creo que simplemente con un gesto nos podría dejar a todos y todas más tranquilo. ¿Amparan y dan cobertura política a Eneko Arruebarrena, sí o no? La comisión, el ayuntamiento de Leioa, sí, sí, sí. Menos ustedes, todos, todos menos ustedes. Diga, diga usted, ¿ampara políticamente a Eneko Arruebarrena, sí o no? Sencillo, 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 sencillo. ¿Ampara, sí o no? ¿Ampara las acciones que realizó como alcalde con el pelotazo urbanístico de 53 millones, sí o no? ¿Ampara las obras de las piscinas, sí o no? Dígalo, 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 sí o no, sí o no, sí o no. Mercedes. Eskerrik asko, Lope de Munain. Oregi andrea, zurea da hitza. Bai, bueno, ya sé que soy poca cosa para usted, señor Munain, pero le voy a contestar yo ahora también. Y no me voy a erigir ni en juez, ni en comisión unipersonal de investigación, ni nada parecido. No, no pienso hacerlo. Porque soy firme defensora de la presunción de inocencia y yo no voy a poner a nadie en cuestión de una manera tan demagógica como lo hace usted. Insisto, hablamos siempre de la presunción de inocencia y de la gestión. En lo que respecta al señor Arruebarrena con el Metro de Bilbao, y no le voy a aburrir, pero le voy a repetir, porque además hay más cosas de las que he dicho antes. También le puedo decir que se ha adelgazado la estructura directiva, que el índice de cobertura de la sociedad alcanza ya el 85,13%, que se ha reconocido a Metro Bilbao como la mejor compañía de transportes públicas del Estado, según informes externos, no informes de nuestro propio Gobierno. Por tanto, a nosotros, que nos toca velar y cuidar dentro de los consejos de administración de Metro Bilbao, del Consorcio de Transportes de Vizcaya, cosa que no eludo, responsabilidad que no eludo, lo único que he querido dejar claro es la confusión que usted está intentando poner, o ustedes están intentando poner encima de la mesa entre Gobierno, Consorcio de Transportes de Vizcaya, Metro Bilbao, etcétera. Lo único que he intentado poner de manifiesto es esa confusión que usted quiere manifestar. Pero no eludimos la responsabilidad. Estamos en esos órganos de gobierno y, además, estamos muy contentos de la labor que se está haciendo con esos organismos públicos. Eskerrik asko, Oregi Anderea. 16. puntua, galdera, Mikel Unzalu Hermosa, Euskal Sozialistak talde.